El 13 de noviembre de 2015, la vida de 130 personas fue arrebatada por el grupo terrorista El Estado Islámico en París. El presidente francés Emmanuel Macron, junto al expresidente François Hollande y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, rindieron un homenaje a las víctimas en los 6 lugares que fueron atacados hace 2 años. Su primera parada fue el Estadio de Francia, donde un kamikaze se hizo estallar en las afueras del recinto y donde murió una persona. Luego se dirigieron al noreste de la capital francesa, donde fallecieron 39 personas que fueron impactadas por las balas de los yihadistas en varios bares y restaurantes. Y para finalizar las conmemoraciones, Macron, Hollande y la alcaldesa arribaron a la sala de conciertos Bataclan, lugar donde los terroristas irrumpieron en un concierto de la banda americana Eagles of Death Metal y masacraron a 90 personas. Tras estos terribles hechos, el país francófono endureció su política de seguridad y aprobó una controvertida ley antiterrorista que permite detener sospechosos en su domicilio sin una orden judicial, cerrar lugares de culto y realizar controles de seguridad de identidad. Esta imagen contiene los rostros de todas las víctimas del atentado en París, que circula por todas las redes sociales para no olvidar las consecuencias que deja la violencia generada por el terrorismo.